Welcome to another episode of Miss N Reads. Mi abuela era loca por José Tercio Valenzuela. Capítulo 8. Esa noche se me hizo muy tarde pensado en que mi abuela tenía la culpa de todo. Sí, de todo. De que yo me pasara el día entero deseando que las clases se acabaran pronto para correr a su casa. Y sentarme con ella en el pasto a jugar con las palabras. Tenía la culpa, además, de que en mi cuarto se empezaron a acumular libros, los mismos que devoraba con entusiasmo antes de quedarme dormido. Y lo más importante de todo, era la responsable de que cada vez que mis compañeros se comenzaban a reír de mí o me molestaban porque no salía a jugar al fútbol con ellos durante los recreos. Yo cerrara los ojos para irme lejos, tan lejos que nada ni nadie podía alcanzarme, tal como ella me enseñó. Tenía claro que mi abuela era la culpable de muchas cosas, de todo o de casi todo. Lo que no tenía, no tenía claro es si eso la hacía una buena o mala abuela. Me hago muchas preguntas, lo sé, pero así somos los nerds. La tarde que me enseñó a ver el mundo con los ojos cerrados, nos pasamos largas horas en su jardín. Al terminar de practicar, recuerdo que levanté los párpados luego de tenerlos mucho tiempo apretados, tal como ella me lo ordenó. La luz del sol, que entró de un solo golpe a mis pupilas, pupil, pupilas me dejó ciego unos instantes igual que cuando uno enciende una linterna en mitad de la noche y se apunta directo a la cara. Durante varios segundos, lo único que vi fueron puntitos de colores bailando encima de un intenso color blanco. Pero de repente, en medio de toda esclaridad, se formó una mancha un poco más oscura que poco a poco fue definiéndose hasta que se distinguió perfectamente del fondo. Por un segundo pensé que esta, esta vez si era Darth Vader quien estaba enfrente de mí. Pero no, era mi abuela, la loca, con su casco idéntico y me tranquilicé. Un redondo y negro lunar pintado sobre el labio superior me hizo un guiño de complicidad. Sí, Vicente, dijo mi abuela Petunia con una enorme sonrisa. Tú también estás un poco loco y precisamente por eso me caes bien. No recuerdo muy bien lo que sucedió después. Han pasado muchos años desde ese día, pero si no me equivoco, mi abuela me abrazó con fuerza. Contra mi nariz sentí su clásico perfume de flores, madera y frutas que siempre se echaba por las mañanas y que le duraba todo el día. Yo también me apreté a su cuerpo dejándole saber que estaba muy feliz de haber compartido esa tarde con ella en el jardín y que jugar con las palabras se había convertido en algo muy, muy importante. Lo más importante de mi vida, tal vez. No me arrepiento de haber permitido que ese día mi abuela me viera llorar de alegría. Me alegro de haberlo hecho. No pude evitar que los ojos se me inundaron al saber que tenía la mejor abuela del mundo la más especial y única, la más loca y maravillosa, y que estaba allí a mi lado, tan emocionada como yo. Si valieron la pena esas lágrimas, sobre todo porque esa fue la última vez que salimos juntos al jardín a mirar los árboles, las nubes, las flores y el sol. La última, aunque yo no lo sabía entonces. Después, todo cambió.